Hola, buenas tardes. Quien les habla es Mónica Pené y estoy acompañada con Patricia Genovés, Marcela Fushimi y Carolina Unzurunzaga. Queremos agradecer la invitación para participar en este evento. Y bueno, la temática que vamos a tratar aquí es indicadores para evaluar repositorios universitarios argentinos de la teoría a la práctica. Ese es el título que en definitiva le hemos puesto al trabajo que vamos a presentar. Bueno, en principio queríamos comentarles que este trabajo surge a partir de un proyecto en el que participamos las cuatro, más otros integrantes, que es un proyecto de investigación de incentivos de acá de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Humanidades, que se titula El acceso abierto al conocimiento científico en Argentina, estado de situación y principales tendencias. Y es un proyecto que está dirigido por el doctor Guillermo Banzato. Ya tiene un año de vigencia, 1 o 2 años. Y bueno, el trabajo en principio se basa en trabajos de otros investigadores del grupo que han hecho averiguaciones acerca de los repositorios institucionales y las políticas de acceso abierto. El primer trabajo que tomamos como antecedente es el presentado por Fushimi y Banzato. Es un trabajo que trató de relevar las políticas que tenían o que tienen las universidades nacionales argentinas en materia del acceso abierto. Y lo que se trató de hacer en ese trabajo fue relevar la presencia de revistas de acceso abierto y de repositorios institucionales, analizando la web de las universidades nacionales del país. El segundo trabajo que tomamos como antecedente es la encuesta elaborada por el MINCIT, de la que muchos de nosotros hemos participado, donde se trató de relevar las características de los repositorios digitales argentinos. Permiso, cambiamos de filmina. Aquí. A través de esta encuesta que se realizó en el año 2010, se detectaron una serie de características comunes en los repositorios de Argentina. Decimos comunes a los repositorios de Argentina porque cuando uno analiza la bibliografía acerca de lo que es un repositorio, muchas de las definiciones o de las características que se establecen para los repositorios de Argentina las adecúan a su contexto. ¿En qué sentido? Hay iniciativas variadas, muchas en estado de inicio. La mayoría de los repositorios son o están a cargo de las bibliotecas universitarias, algo así como del 70%, tenía el número en algún lado, el 78% exactamente. También hay una escasa implementación del autoarchivo. Ustedes saben que el autoarchivo es una de las características principales en la definición de repositorios y, bueno, en el caso de la Argentina no es lo que más abunda, un 25% establece por el autoarchivo. También hay una poca recepción de los autores, una poca participación de los autores en este tema de depositar sus documentos en los repositorios. Se observa una disparidad en el software empleado. Cuando uno hace un análisis de la bibliografía, observa que en el resto del mundo generalmente lo que más se utiliza son BigQuery y Prim. Y en el caso de Argentina se agregan otros software como pueden ser Indeño, Greenstone y software de elaboración propia. Este tema del software es importante tenerlo en cuenta. Patricia después va a explicar el tema de los resultados y van a observar que la determinación de un software u otro permite obtener más fácil o más complicado los indicadores y criterios de evaluación que se van a presentar. También lo que se observó es que hay una reutilización de los registros del catálogo, precisamente por este tema de que los proyectos de repositorios son iniciados por las bibliotecas. Y bueno, dos características típicas también de estos repositorios es la escasez de personal, entre una y dos personas la mayoría y entre tres y cinco otro tanto. Y por supuesto la falta de capacitación específica en lo que hace a materia de repositorios y todo lo que viene junto con ellos. Bueno, este trabajo, como les decía, forma parte de un proyecto de investigación mayor y la idea de esta presentación era tratar de evaluar cómo se, valga la redundancia, evaluaban los repositorios institucionales a partir de una serie de criterios o indicadores. Vimos que
o pensábamos que esta evaluación se hacía a partir de los desarrollos locales y considerábamos importante tratar de analizar los distintos las distintas propuestas que hubieran de indicadores y criterios de evaluación para tratar de adaptarlas a nuestro medio y que nos fueran válidas también a posteriori para compartir con el resto de las comunidades. ¿Cuáles fueron los objetivos específicos que nos propusimos? Por un lado, analizar y seleccionar criterios e indicadores de evaluación que hubiera presentes en distintas bibliografías. Por otro lado, aplicarlos a un grupo de repositorios universitarios argentinos, eso fue nuestro foco de atención. Y por último, tratar de aportar criterios e indicadores de evaluación adaptados al contexto local. Todo esto estaba enmarcado en un objetivo general que tiene el proyecto de investigación que les mencioné primeramente, que tiene que ver con tratar de proponer una metodología de evaluación para los repositorios universitarios argentinos. Ese es, digamos, nuestro objetivo principal. Para tratar de relevar este tema de los indicadores y los criterios de evaluación, hicimos una mirada a la bibliografía existente y básicamente podríamos agruparlas en tres clases o categorías. Por un lado, bibliografía específica donde se proponen criterios de evaluación e indicadores, como pueden ser el texto de Barroco Cruz, que bueno, es muy conocida la guía de evaluación de Recolecta, y la propuesta de María Casella, ambos textos que son del 2010. Por el otro lado, analizamos directrices para la creación de repositorios, dentro de las que destacan la de Bustos González, que bueno, también es muy conocida en nuestro medio, las directrices de repositorios, a las que sumamos la de Barton y Water, que si bien son anteriores a las de Bustos, en el 2004 salió la versión en inglés, y a posteriori fue traducida por Recolecta, con lo cual a partir de ahí tuvo mayor difusión dentro de lo que es el ámbito latino. Y también nos interesó mucho unas filminas del curso que dio la profesora López Medina en la Sociedad Española de Documentación e Información Científica en el año 2007, donde establece un paso a paso para la generación de un repositorio institucional. Y el tercer bloque de bibliografía que consultamos era bibliografía que hablaba sobre cómo evaluar las bibliotecas digitales. El trabajo de Cabrera Facundo y Coutín Domínguez lo que hacen es un relevamiento de la bibliografía, haciendo una especie de panorámica, mientras que Ramírez Céspedes establece un modelo en particular para evaluar bibliotecas digitales. Bueno, esta es un poco la bibliografía que tomamos en cuenta para hacer este primer relevamiento de criterios e indicadores. Bien. En el caso de la revisión de la literatura, podemos decir que encontramos en total 149 criterios o indicadores, y de ese total de 149 indicadores, lo que se hizo fue descartar aquellos que tenían que ver con la evaluación de la recuperación de la información y con la satisfacción del usuario, que son dos aristas de la evaluación que no consideramos en esta etapa de la evaluación del proyecto. Una vez que teníamos depurados esos 149 criterios, pasamos a tener un total de 51 indicadores, a los cuales nosotros agrupamos en 9 categorías. Esas categorías serían visibilidad, interoperabilidad, políticas, aspectos legales, comunidades, servicios y colecciones, metadatos, interfaz y presupuesto. Dentro de esas categorías se ubican los distintos indicadores. En cuanto a la muestra, directamente lo que hicimos fue tomar el trabajo previo realizado por Fujimi Banzato, que les comenté previamente, donde se establecía una categorización de las distintas iniciativas y proyectos que hay de repositorios, donde finalmente se establece que existen 10 repositorios de universidades nacionales argentinas en funcionamiento y con las características que establece la definición de repositorio. Y esos fueron los 10 repositorios que se analizaron. Y en cuanto a la evaluación en sí que realizamos, tomamos como fuentes de recolección de los datos a los sitios web de cada repositorio y de la institución que lo comprende, y también analizamos el archivo OAI, la encuesta del MINCIP y los directorios y recolectores donde estuviera incluido el repositorio en estudio. Bueno, le cedo la palabra a Patricia, que les va a contar la parte más interesante de la ponencia, que son los resultados. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Los 10 repositorios los pueden ver en la transparencia, los 10 que tomamos, son la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Cuyo, el Depósito Digital de Documentos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro, Memoria Académica de esta Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, NULAN, el repositorio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el repositorio de la Universidad Nacional de Salta, el repositorio hipermedial de la Universidad Nacional de Rosario, Ricavir del Centro Atómico Bariloche y del Instituto Balseiro, y CEDICI también de la Universidad Nacional de La Plata. Mónica les había comentado las 9 categorías de indicadores, las 9 categorías en las que se agruparon los indicadores. La primera categoría de visibilidad, voy a pasar a la otra, mide la visibilidad del repositorio interna y externa, o sea, la visibilidad hacia adentro de la institución y la visibilidad hacia afuera. En cuanto a la visibilidad, esto es especialmente importante por la función de difusión de la producción académica que tiene un repositorio, ¿no? En cuanto a la visibilidad interna, se tomaron tres indicadores. Uno es la presencia en el sitio web de la institución, en la página de inicio, de un enlace al repositorio, que como se ve en la filmina es mucho menos frecuente que lo que pudo saberse de la existencia de actividades de difusión, de distinto tipo de actividades de difusión dentro de la institución. El tercer indicador tiene que ver con el uso de una URL, la implementación de una URL amigable para el repositorio, que significa que tiene entrada directa el nombre del repositorio o del servidor, y no que está subordinado al nombre de la institución o de la biblioteca, algún otro nombre. En cuanto a la visibilidad externa, lo que se midió fue la presencia en directorios de repositorios y en recolectores. Ah, perdón. ¿Ahora está mejor? ¿Ahora está mejor? ¿Así se escucha bien? Lo que se aprecia en la turbina es que lo que se aprecia en la filmina es que la presencia en directorios es mucho mayor que la presencia en recolectores. Los recolectores en realidad miden tanto, están indicando tanto la visibilidad del repositorio, pero más que nada la visibilidad de las colecciones del repositorio. En este sentido es importante destacar que el recolector del consorcio CIU, BDU2, el 9 de los 10 repositorios que consideramos están incluidos en BDU2. La siguiente categoría de indicadores se refieren a la interoperabilidad y tomando en consideración la implementación del protocolo OAI y a partir de allí los datos o requisitos se escucha muy mal. A ver, no sé cuál es el problema. ¿Alguien más tiene algún problema para escuchar? ¿Para recibir bien la señal? El moderador dice que se siente cortado y ahora dice que se escucha bien. Más fuerte. Bien, entonces tengo que hablar más fuerte. Voy a tratar. Ah, bien. Bueno, le decía que lo que se observa es que lo que observamos es que aún
hay repositorios que no todos los repositorios implementan todavía el protocolo de interoperabilidad. Y en cuanto a las condiciones, son muy variadas los requisitos al momento del registro. Son requisitos de identificación del administrador, del email del administrador, requisitos de identificación. El otro lado de identificación tiene que ver con la descripción del repositorio, que suele darse en muy pocos casos. Y luego el uso de sets para la recolección selectiva de metadatos, la marcación de registros eliminados y el uso de vocabulario normalizado en la etiqueta Dublin Core para tipo de documento. Estos son dos requisitos que van a hacer que los recolectores funcionen muy bien, de acuerdo a los digamos, funcionen mejor. Por eso son importantes de medir. La última columna tiene que ver con el uso de identificadores persistentes que aseguran la permanencia de los enlaces. La otra gran categoría de indicadores refiere a las políticas, que tiene que ver, van a variar de repositorio entre los repositorios y tiene que ver con lo que cada repositorio quiere ser o va haciendo. En este sentido, lo que se seleccionaron 5 indicadores y lo que se aprecia es que la informa y perdón y lo que los indicadores refieren a la existencia de estas políticas en forma pública, o sea, la información está disponible en los sitios web de los repositorios, hecha pública en el mismo repositorio. Lo que se observa es que la información de carácter más general es la que prevalece, mientras que las políticas específicas de archivo, preservación y reutilización de datos no son poco frecuentes. Los aspectos legales refieren a los derechos de autor. En este sentido, se tomaron 3 indicadores. El primero refiere a la existencia de información hecha pública en el sitio web del repositorio sobre propiedad intelectual, información dirigida a los autores, que es menos frecuente que la información que la necesidad del requisito de contar con una autorización para difundir contenido. Menos frecuente aún es incluir información sobre derechos de autor en los metadatos exportables. Otra gran categoría de indicadores refiere a la comunidad. Aquí nos encontramos, aquí en el gráfico, porque no se pudo medir, se pudieron medir cosas sueltas, digamos, pero de los 3, digamos, fue poco lo que pudo tomarse con esta metodología de trabajo, con esta metodología de relevamiento de datos. Lo que es necesario en estos casos es hacer una consulta directa a los administradores, como también vamos a ver más adelante que bueno, va a ser necesario hacer en otra etapa del trabajo. Los 3 indicadores seleccionados para comunidad fueron el número de comunidades depositantes, el porcentaje de miembros de la comunidad que depositan y el promedio de ítems depositados por miembro de la comunidad. La primera dificultad y grande fue la definición del término comunidad, los alcances del término. Por un lado, porque los repositorios pueden ser. Los repositorios pueden utilizar, puede tomarse, encontramos que había tanto, se entendía tanto por comunidad, puede entenderse una facultad entera, un área, un centro de investigación, una cátedra o incluso un tipo documental, una colección de determinado tipo de documento. Tiene que ver también no solo con las distintas características de las universidades, sino con a los cuales pertenecen los repositorios, sino también
a lo que declaraba Mónica del software específico, o algunos software que ya vienen, digamos, en su prediseño, tienen dan la posibilidad de organizar los contenidos en comunidades. Pero cada repositorio puede asignar a esa comunidad, bueno, muy distintos elementos. La otra información sobre los miembros que depositan y los ítems depositados es una información que no suele ser provista en los sitios web. Por eso decíamos otra metodología va a ser necesaria para mostrar resultados. Y aquí también lo que vimos, también lo que les hablaba Mónica, de la forma de depósito, que el autoarchivo no es tan común, se realiza un depósito de manera indirecta. Y bueno, también son cosas a considerar. En colecciones y servicios también nos encontramos con que hola chicas, disculpen, hay varios comentarios que se está escuchando mal el sonido. Yo dentro de todo lo escucho bien, se escucha un poquito saturado, pero parece que en la mayoría de las instituciones se escucha entrecortado. Los que le pedimos si ahora vuelven a tomar la palabra, alejarse un cachito del micrófono, tratar de hablar un poquito más fuerte y pausado, a ver si podemos mejorar el audio. Gracias y disculpen. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Podrían decirme si se escucha mejor ahora? Bien, muchas gracias. Bueno, la categoría de colecciones y servicios incluye, bueno, el número de colecciones, que no está en la filmina, me olvidé de ponerlo, la cantidad de ítems depositados y descargados en el año, la tasa de crecimiento de las colecciones, el nivel de documentos a texto completo, el grado del porcentaje de documentos en acceso abierto y el acceso a estadísticas del sitio. Además también del número de servicios de valor agregado. El número de colecciones, hola, bueno, en el número de, de colecciones se observó un promedio de 5 colecciones por repositorio. Y las colecciones más frecuentes son las de tesis y artículos de revistas y colecciones de revistas digitales en línea. Ahora bien, la tasa de crecimiento de los ítems depositados y descargados en el año está en relación con el acceso a las estadísticas del sitio, que por la metodología que usamos nuevamente, por lo tanto no pudo ser bien relevada, no solo por la ausencia de datos, sino porque en aquellos tres repositorios que sí proveen estadísticas del sitio, los criterios de la forma de ingreso, de registrar esos datos varían. Los documentos de texto completo, el porcentaje tiene que ver con los repositorios que poseen solo registros. Entonces ahí es importante hacer esa distinción. Y el porcentaje de documentos en acceso abierto, bueno, porque puede haber embargo sobre el número de documentos. En cuanto a los servicios de valor agregado, lo que relevamos fue una presencia, sobre todo, de incorporaciones recientes, listado de incorporaciones recientes, así como suscripción de alertas y sindicación de contenidos, también opciones para ordenamiento de resultados de búsqueda y búsqueda refinada, fueron los principales servicios observados. Bueno,
Me dicen acá que no hay tiempo, no sé si tenemos que ir cerrando o mostramos. Estos son los cuatro indicadores de la categoría metadatos, incluido este que refiere a lo que hablaba no funcionante sobre el metadatos de preservación. Interfaz en el son siete indicadores que se consideraron, por lo que contaba Mónica, tomados de la evaluación de las bibliotecas digitales. Y una última categoría de presupuesto, que en realidad también contiene evaluación referida a personal y a capacitación del personal, y que está en relación directa con la sustentabilidad del repositorio, ¿no? Presupuesto y personal, las dos cuestiones. Ahora sí, Mónica. Bueno, para ir finalizando, en resumen, queríamos decir que, bueno, de los 51 indicadores que propusimos, solo pudimos aplicar 33. Básicamente eran indicadores cualitativos. Los cuantitativos, el problema principal era que necesitábamos datos que solo los podía proporcionar el administrador del repositorio. No soy Marcela, soy Mónica, pero no importa, somos parecidas. Ambas tenemos anteojos de pelo largo, a eso me refiero. Y bueno. No hay problema. Y bueno, básicamente lo que proponemos es que es necesario establecer un diálogo entre los que desarrollan los repositorios para tratar de establecer estándares propios sin dejar de mirar los estándares y criterios de evaluación que se están proponiendo afuera de nuestro país y tratar de aplicarlos a los repositorios para adecuarlos a nuestro contexto, como hemos visto por el tema de las características particulares y específicas que presentan los repositorios universitarios argentinos. Desde ya, muchas gracias por escucharnos y esperen que me pasen algo. Antes de terminar, aclarar que este trabajo, eso se llama leerlo directamente. Este trabajo se presentó por primera vez en el CIEP2, que se celebró en junio de este año acá en la ciudad de La Plata. Y bueno, como nos pareció interesante compartirlo en este ámbito para todas aquellas personas que no habían tenido la posibilidad de venir porque el CIEP2 fue presencial y en un mes muy frío acá en La Plata. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, cualquier cosa estamos en consulta. Por cierto, la lista de indicadores y criterios completa está en el sitio web del TIEP2 en la ponencia a texto completo. Muchas gracias a todos. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribirla o hablarnos, si nos escuchan. Gracias, chicas. Damos lugar entonces a que puedan hacer alguna pregunta por chat o levantar la mano en caso que alguien quiera comentar algo. Tenemos 2 minutitos antes de pasar a la próxima presentación. Gracias. ¿Escuchan? Hay una pregunta que se refiere a qué nos referimos con comunidades. Esto en algún momento las chicas lo dijeron, tiene que ver con un concepto que está asociado concretamente al software DeepSpace, que define comunidades, que en general son, dependiendo de los repositorios, pueden ser universidades, pueden ser facultades, pueden ser cátedras, grupos de estudios, de investigación. Es un concepto que usa el software DeepSpace para definir, para poder hacer agrupar, digamos, los trabajos, la producción intelectual a través de comunidades. Como el software usa este concepto, bueno, ese indicador aplica muy bien a los que usan el software DeepSpace, pero por ahí no es tan fácil de aplicar en otro software donde ese concepto no es tan claro. O en nuestro caso, el nivel de granularidad, que era una de las cosas que habíamos hablado, que también se mencionó como dificultad, digamos. Puede ser una facultad entera si es una universidad, o una cátedra, o un grupo pequeño. Se refería a eso.
Bueno, justamente ahí preguntan a qué nos referimos con granularidad. El tema de la granularidad era eso, que en comunidades, a veces dependiendo de cuál es la institución a la que pertenece el repositorio, si es el repositorio institucional de una universidad, por ejemplo, como puede ser el caso de la Universidad de La Plata, que es una universidad muy grande, la nuestra, comunidad puede ser una facultad entera, o puede ser un departamento dentro de, en el caso, bueno, acá exactamente nos pasa, en la Universidad de La Plata está el repositorio institucional de la universidad, donde las comunidades son cada una de las facultades, que son 17, pero también hay un repositorio institucional, por ejemplo, en nuestra facultad, donde por ahí nuestras comunidades, acá en Humanidades, serían, qué sé yo, los 10 departamentos docentes. Y si vamos a los institutos de investigación, bueno, ese es el nivel de granularidad que no es el mismo. O sea, si aplicamos el concepto de comunidad y lo usamos así sin discriminar por algún tipo de cuestión que tenga que ver con el tamaño, por ejemplo, de la institución que estamos representando, bueno, esto nos puede dar cosas muy distintas. Nos referimos a eso con el nivel de granularidad. Chicas, hay dos preguntas más que les voy a copiar ahora, así pueden dar respuesta y podemos entonces pasar a la próxima presentación. Ya se las estoy copiando en el chat. Gracias. Veo que preguntan de CAIFIT dónde se puede encontrar el texto de Fushimi Banzato 2010. Estamos a punto de subirlo a nuestro repositorio, a Memoria Académica, y bueno, también esto se demoró porque tenemos ganas de reformular un poco el trabajo que se presentó en realidad en unas jornadas de sociología de acá, que se hicieron acá en la facultad, o sea que están en el CD de las jornadas y ahora están en proceso de incorporarse en Memoria Académica. Con respecto a la pregunta de la UCES sobre si los resultados sí, no, no se sabe, lo inferimos a partir de observar la web de los repositorios o si lo preguntamos a las instituciones, no, nos basamos en la web de los repositorios. Por eso hay algunos de los indicadores que también hoy las chicas lo mencionaron. Uno de los problemas de esta metodología es que hay algunos indicadores para que para poder calcularlo se requiere pedir los datos a los administradores de los repositorios. No hay forma de saberlo simplemente de la observación de las páginas web. Nosotros, justamente, los resultados que mostró Patricia hoy están basados en la observación de las páginas web de los repositorios, de las instituciones que contienen los repositorios, de los resultados de algunas cosas que estaban en la encuesta. Hola. Los resultados están o sea, se trabajó sobre la página web de los repositorios. No llegamos a hacer encuestas a los administradores.